Vaya pues. Sí. Y dice, hey, dice los bichos. Ya no va a decir nada. Y dice los bichos, pero ¿a quiénes va a creer camarones? A la chicle. Alejandra. No, ella lo dijo. Dijo, cuando ella me preguntó, yo le dije, no sé, dijo. No, no sé, le dijiste. Yo sé lo que le dije. Allá, cuando yo pregunté, dijiste, yo le dijiste, no sé, andaba a preguntar. Una amiga es la mona. La perdió. ¡Cállate, gorda! Cama, dígale. Cama, dígale, perdió. Allá, cuando yo le pregunté. Cuando yo pregunté. Cuando yo pregunté, digo usted que le había dicho, no sé, anda a preguntarle ya, si no, allá hay más. Cuando usted sabe de que los tiros son para todos. Entonces le he dicho, sí, ahí puede agarrarlo. Sí. Ok. Entonces, no, hombre, no, no, vos solito fuiste. Ah, ¿cree que de las de dos corazón? Yo le dije, cama, traiga camilla, ambulancia y todo. Y con la boca, ok, este pito es que se presenten todos. Los que estén listos, avancen. Los que estén lesionados, quédense descansando y recuperándose. Ok. Voy a pitar, escuchen bien, voy a pitar. El equipo que esté listo va a comenzar a jalar y el equipo que no esté listo automáticamente pierde el primer punto por default. Ok, voy a pitar porque hoy sí tienen que estar todos acá. Los que estén listos, preséntense a competir. Los que no se sientan capaz, quédense descansando. ¿A dónde está? En otro mundo, la camarada. Pero pensando cómo ganar, va Jessica. Ya de todas mis fuerzas, los bichos. Oiga. Primo hermoso, dame tu fuerza. Todos mis maricones. Los rojos lo necesitan, hijo. Los rojos, porque los rojos son los que los acaban perdiendo. Sí, ganado, sí, los rojos son los que necesitan la fuerza. Hey, ¿qué onda, Chepe? ¿La momia o qué onda? ¿La momia 2? Claro, hay que andar preparado. Tenerlo una gran momia. Tenerlo aquí, tenerlo aquí. Ok. Tenemos en el equipo azul una chica que se ha hecho presente. En el equipo rojo, hasta el momento, solo la Fátima se hace presente. La Fátima dice, ¿y qué voy a hacer yo aquí con estos hombres? Ah, sí, sos hombre también. Va. Entonces, un poquito más para acá, por favor. Den lazo. Un poquito más. Ok, ahí está bien. Ok, chicos y chicas, tenemos en el equipo azul 4 chicas listas. En el equipo rojo tenemos 1, 2, 3, 4 chicas ya repuestas. La chica más poderosa y más fuerte del equipo rojo todavía está recuperándose y la chica más fuerte y poderosa del equipo azul aún está tirada ya. Ok. Ya ustedes tienen que tener su estrategia porque tuvieron tiempo para hacerlo. Acomódense. Jessica, todas mis fuerzas, mamacita rica. Vaya, ustedes ya tendrían que haber pensado cómo se iban a colocar. Un poquito más el lazo para este lado. Vaya, este pito es para que todos se peguen al lazo. Todos pegados al lazo. Este pito es para que se peguen al lazo. Es para que se peguen al lazo, todavía no va en competición. Para que se peguen al lazo y para que preparen el paso que van a dar. Ok, el siguiente pito es la competición. Así que ya deben de estar listos, preparados y en posición. ¡Vamos, perdedores! ¡Ganadores!
Recuerden, es el mejor de tres. Equipo rojo. Uy, voy a grabar las caras, por favor. Cae primero, cae otro, se puede recuperar, ¿no? Y se fue. Ok, este es primer punto, Yo no sé qué piensa el diablo porque este dije yo claramente que el mejor de tres. O sea que equipo rojo todavía tiene oportunidad. Ok, lleva el primer punto y este pito es para que se presenten todos. Voy a contar hasta 10, si no están listos, los equipos pierden por default. 1, 2, 3, suelte el lazo, 6, 7, 8, suelte el lazo, 9, tarjetas. No quieren el rojo, por favor. Para todo el equipo, tarjeta amarilla. Otra vez que hagan trampa, otra amarilla y punto nulo. Ustedes se vinieron a enlodar y después se fueron a bañar, pero el tiempo es problema de ustedes. Dije yo, voy a contar a 10, si no están listos, pierden. Y ustedes lo que hicieron, jalar el lazo para allá. Así que den de tramposos. Ok, llevan una tarjeta amarilla como grupo. Ah, dele para acá, para este lado. ¿Y a las tres? A las dos, tarjeta roja, y quedan expulsados todos para este juego. Y ganan ellos, mire, ve. Si están rezongando y no cumplen la regla, la próxima tarjeta amarilla, ellos se ganan el punto grupal. ¿Escucharon? Ok. ¿Poquito para acá? No, poquito más para... No, aflojen rojo, aflojen un poquito. Aflojen un poquito. ¿Poquito más? ¿Poquito más? Ahí está bien. Vaya. Ya saben, ahora el primer pito es para competición. Ok, punto para los Blue Thunder. Están a un punto de llevarse el punto grupal. A un punto de llevarse el punto grupal. Ok, voy a pitar una vez y voy a dar 10 segundos para que esté listo. Aflojen el lazo, tramposos. Ok, 10 segundos después del pito para que estén listos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si están en posición, el siguiente pito es para la competencia. Si el equipo azul gana esta, se llevan el punto grupal. Si el equipo rojo gana, sigue la competición. A la pito. ¿Listos? Ok, vamos a anunciar el marcador final. Esto se puso 3-0 para el equipo Blue Thunders. Por lo tanto, el punto grupal es para Blue Thunders. Y este juego se pone en el global con el marcador de
4-2, señoras y señores. A favor del equipo Blue Thunder. Ok. Vamos a ver. Vamos con el séptimo juego a continuación. Séptimo juego. Vaya. Capitanes, asegúrense que todos sus competidores continúen. Y si no, vamos a ver si podemos reemplazarlos. Una competidora ya. Ya pelingueó. Ya dio de baja. ¿Quién fue? La Ale. La Alejandra, ya, sí. Ya no más. Ya no más. Entonces. Ok. Presentamos a la nueva jugadora. Espéreme. Primero vamos a ver cómo está el otro equipo. Porque allá también traen una camisa roja, miren. Que también se retira una. Así que si se retiran ambas, yo creo que necesitamos o dos o las dos quedan fuera. Míreme. También a ella ya no puede y está bien, no hay eso, problema. Más vale la salud que un juego. Si no, mejor la llevaran. Que diga ella, no es que se consiente. ¿Qué? Ajá. Y hay coca. Es que ahorita sí se puede retirar. Pero no para Carasucia, hay un solo para allá, Sonsonate. Ahorita sí se puede retirar, ¿qué considero que ya? Sí, claro, ahorita se puede retirar. Aquí tanto hombres, mujeres se pueden retirar. Aquí no pasa nada. ¡Lulo! Ey, Mico, vos no tenés la misma fuerza ahorita. No, me refiero que en esta de jalar, pues no era lo mismo. Pero le voy a dar derecha. Yo le voy a dar derecha. Va. Venga. Lazo braseado. ¿Ah? Lazo braseado. Es aquel de allá. ¿Y vos, mamá? Vaya. Escuchen bien. Llevamos dos anclas, camarada. Por el momento. Porque la Corina no se retira, o sea, ella ya no va a seguir, pero la Corina sigue, o sea, que es de nuestro equipo. Ok, ok. Cama, pero dice okay. Que ella va a entrar. ¿Quién? No, espéreme. Ajá, si la Corina no puede o no siente, entonces va la muchacha delgada. Con nosotros. Vaya. Si entonces el grupo rojo Pay está completo. Que se reúnan y que vean. Vaya, háganse para allá el grupo. Bueno, en la sombra, pues, pero reúnanse. Vamos a ver que todos estén completos. ¿Por qué tiembla, Jocelyn? Y miren los que andan tomando agua. A la Corina se lo vi. ¿Cree que nada? Los pobres riñones están acabando. A la Corina. Vaya, entonces nos vamos a contar. Vamos a ver. Mire, aquí está. Hola. Algo que sí me ha sorprendido. Ajá. Que mucha gente puede pensar que esto va a ser, estos los jueguecitos que han de ser. Ajá.